Tras haber cruzado el mar Mediterráneo en barco, los suministros de ayuda internacional llegaron a los brazos de los palestinos de la Franja de Gaza. Desde el bloqueo del paso fronterizo de Rafah, la situación humanitaria ha empeorado y obtener combustible, alimentos y agua se hace cada día más difícil. La gente solo parece estar viva por fuera. Nos morimos del olor a cadáver. No hay agua disponible. Buscamos incluso unas gotas de agua. Recorremos largas distancias desde Al-Atar, Al-Mawasi y las zonas costeras solo para llenar un galón de agua. El agua escasea. Es como vivir en un desierto. La ONU y las organizaciones humanitarias han insistido repetidamente en que solo la apertura de los pasos fronterizos puede garantizar las entregas a gran escala a este pequeño territorio superpoblado, asediado y amenazado por la hambruna. Pero la llegada de suministros no es el único problema humanitario. El desplazamiento forzado de miles de palestinos a diferentes zonas de la Franja de Gaza está debilitando aún más un sistema de salud ya fragilizado. Evacuar o reabrir es siempre difícil, por muchas razones. En primer lugar, para los pacientes, porque necesitan saber dónde encontrarnos. Necesitan saber qué servicios, qué atención está disponible en qué lugar. Y eso cambia de un día para otro en Gaza, por desgracia. Y es difícil para nosotros porque, obviamente, todo el equipo, los medicamentos, las máquinas, todo eso hay que transportarlo y a veces repararlo. Según Naciones Unidas, 1 millón de gazatíes desplazados se habían sumado a los residentes de Rafah, al sur de la franja, pero desde la reciente ofensiva israelí sobre esta región, unas 800.000 personas volvieron a huir de los combates y bombardeos.